Rectores y vicerrectores de la Universidad de Guayaquil continuarán en sus funciones. Según las autoridades del Consejo de Educación Superior, los altos funcionarios deben poseer grado de doctorado o PhD. Sin embargo, esta normativa no se aplica para la directiva designada hasta antes del 12 de octubre del presente año, ya que la ley no es retroactiva. Quienes a partir de esa fecha deseen postular al cargo deben cumplir con el requisito. Así también el procedimiento se aplicará a los presidentes de las comisiones de intervención y fortalecimiento interinstitucional al que hayan sido designados antes de la fecha.